Bienvenidos a la quinta temporada de Ubuntu y otras hierbas, un podcast sobre software libre en general y Ubuntu en particular. En esta ocasión eh, tenemos a Javier Teruelo de Santa Coloma de Gran manet Muy buenas, Javier. Muy buenos días. Con un poco de sol incluso hoy, o sea que se ha marchado la lluvia. No sé cómo sigue por ahí. Por aquí depende. Ayer hizo muy bueno, hoy está bueno, también, pero llovió mogollón esta semana. Pero bueno, que no sobra ¿eh? la lluvia. No, 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 ni no. tanto que no. Y tenemos a Fernando Lanero desde León. Muy buenas, Fernando. Hola, buenos días. Pues nada, aquí sí que tenemos lluvia. Está unos nubarrones. Eh, eh, madre mía. Pues normalmente es al contrario. Al pasar el neurón es cuando viene el buen sí, tiempo. Pues, pues aquí está. está... O sea, ahora mismo no llueve, pero vamos, que ha llovido todo lo que ha querido. Vale, vale. ¿Cuándo nos vamos en bici? Pues, pues todavía no lo sé. Cuando deje, cuando deje de llover. Cuando ¿no? deje de llover. Vale, ok. Pues vamos a comenzar con las efemérides. Por ejemplo. El 6 de noviembre, que es hoy, de 1968, nacía Jerry Yang, cofundador de Yahoo. Y en 2003 se liberaba la primera versión de Fedora. Y hoy vamos a hablar de qué más seguro es navegar con Linux por Internet. El tema tiene muchísima amiga, así que tenemos además a Fernando y a Javier... Que van a darnos unos puntos de vista muy interesantes sobre cómo podemos protegernos cuando navegamos por internet. Y si Linux realmente nos da una seguridad añadida, o si no, o si lo que depende es lo que hay entre la silla y la pantalla. Ese es el factor principal que es nosotros mismos. Eh, Quería enfocar este tema desde dos perspectivas. Una, la de la seguridad, que tiene. Eh, navega, eh, la, cuando navegamos por internet y otra la privacidad la privacidad de nuestros datos de nuestra información privada cuando navegamos que vamos a ver que son dos temas totalmente distintos pero que cuando navegamos se complementan comenzamos con la seguridad eh, la primera y básica bueno es que cuando usamos servicios online que tengamos cuidado de que ese, esa web a la que accedemos sea la real. Es decir, si accedo a Amazon y compro en Amazon, tener cuidado de que esté en Amazon de verdad. Eh, por ejemplo, Fernando, ¿ahí cómo podemos comprobar que la URL que hemos metido, o, la, o peor, que hemos navegado porque alguien nos pasó un enlace o hemos recibido un correo electrónico que nos dice, cambia tu clave de tal sitio, de tu banco? Y pulsamos inocentemente pensando que es la web, y aparenta ser la web a la que estamos accediendo, pero que no lo es. Sí, eso ahora eh, es más sencillo de comprobar que hace unos tiempos. Voy a explicar cómo, cómo lo podemos hacer. Lo más, lo más fácil es, es que nosotros tenemos que estar eh, atentos, atentos a lo que nos carga el, el navegador. Eh, cuando nos llegan ese tipo de correos que tú comentas y tal, <coughs> perdón, normalmente pues te ponen unos botones muy llamativos y muy así para que tú vayas a picar directamente. Y la gente lo que no se fija luego es cuando abre el navegador, es a dónde te redirige. Lo que nunca miente es arriba del todo la URL que, que aparece. La URL es la dirección de la página web a donde tú vas a ir. Si es la página de tu banco, tendrás que fijarte que arriba... Pues sea la página de tu banco si es yo qué sé se si me ocurre la Caixa pues ahora mismo no sé cuál es la web de la Caixa pero será la caixa.com o caixa.com o ¿no? algo así y que no sean unas URLs raras que sea yo qué sé y eh, 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 no sé qué entonces ahí es es lo fundamental pero os decía que ahora es mucho más sencillo y más no es que sea más sencillo es que es más visual porque eh, todas las páginas de bancos, de, de páginas eh, web de, de tiendas online, etcétera, eh, funcionan todo sobre el protocolo HTTPS. Entonces, eh, esos protocolos, cuando están correctamente configurados y, y, es, y es la página de, de verdad, eh, nos aparecen los navegadores arriba ahora un candadito que se, pone, se suele poner de color verde. Pues cuando el candadito está de color verde, Junto con fijarnos en que ese sea el color, vemos la URL y ahí, si coincide con donde nosotros queremos que nos, que nos lleve, pues esa es realmente la, la página donde deberíamos estar. Pero ya os digo, además del candadito, lo fundamental es ver la, la dirección de la página web arriba en la en la cajita del, del navegador no no la en la caja de Google porque la gente confunde lo que estoy viendo últimamente la caja del navegador con la caja de búsquedas de Google de Pero es lo mismo, buscador Fernando, no es lo mismo. La, sí sí claro lo, lo mismo es que, es que normalmente, es que me estoy dando cuenta en los últimos tiempos que cuando a la gente le digo tienes que mirar, pues por lo que sea, una consulta, tal, arriba en la, en la caja del navegador donde introduces el texto, ahí pues tienes que poner la dirección que sea y la gente me dice, no, es que no la estoy poniendo y luego vas a ver y no, que es que lo están poniendo en la caja de búsquedas del, del, del buscador de Google y, y que no es eso. Es la caja que está más arriba todavía, es la, la caja por encima de todas las cajas. Entonces, ahí es donde tenemos que ver la dirección de la página donde, donde queremos ir. Fernando, ¿cuánta gente has visto poniendo voy a buscar Google en el buscador de Google? Sí, sí, claro. pero pues es que todo el mundo lo pone ahí. Y de hecho, les das una dirección, pues, por ejemplo, a los, a los alumnos, a ver, tienes que poner tres W para no sé qué. Y te lo ponen en la caja de búsqueda de Google. Digo, que no es ahí. De hecho, también me llama la atención porque dice, no, ya. Eh, eh, dice Google que no sé qué o dice, o sea es que ya parece que, que, que está por encima de todo, que no, que, que eso es una Google es una página web como cualquier otra. Y Por encima de eso están las cajas de los, de, de los navegadores, que es donde tú introduces las cajas de texto, donde tú introduces la dirección. El problema que yo creo es que la gente está dejando de introducir ya direcciones y si lo pone todo en Google, pone allí no sé qué y pican y claro les manda pues a donde les, les mandan las cosas. Muy buen punto Fernando, que además enlaza con la siguiente pregunta sobre cómo influye qué navegador usemos, porque además eh, he leído noticias de que Chrome quiere para las siguientes versiones ya quitar las URLs. No sé cómo lo van a hacer exactamente, supongo que cuando entres en Amazon te ponga Amazon sin .com y sin nada, algo así. Tampoco sé qué van a hacer con la barra de direcciones que es tan grande. Que, que así, no, no, no sé cómo lo van a hacer. El problema es que Chrome tiene la mayoría del mercado y esas mayorías tenemos experiencia de que son malas a veces. Para mí sería bueno que Firefox tuviera esa mayoría, pero Firefox está de muy capa caída. Y Javier. ¿Cómo influye el navegador cuando navegamos por Internet? Eh, ¿Qué pasa si usamos Internet Explorer? <laughs> Firefox, Chrome, Brave, no sé, cualquier otro, Midori. ¿Cómo de importante es el navegador cuando estamos navegando? ¿O realmente podemos olvidarnos y usar el que más nos guste? Lamentablemente no podemos olvidarnos. Eh, vamos a ver. No sé de qué me estás hablando, no sé qué es Internet Explorer, no sé qué es Edge. Yo hablo Oye, de ey, navegadores. Eso fue interesante. Edge está, es re... está llegando a Linux. Internet, el sucesor de Internet Explorer en Linux. Eso va a dar para otro tema, ¿eh? en otro podcast. Por mucho que nos guste Linux, también tenemos mierda de software metido en él. O sea que no, eso me da igual. Vale, vamos a ver, el problema consiste eh, no tanto en los navegadores como en el desarrollo. Hay una serie de condicionantes que sobre todo están enfocados cara a lo que es la comodidad del usuario. Eh, obviando las cosas que no son navegadores, que solo sirven para descargarse un navegador de verdad, vamos a trabajar en serio. Eh, el 90, estamos empezando a tener ahora mismo el mismo problema que tuvimos hace años con Internet Explorer. Eh, páginas web que están preparadas exclusivamente para Google Chrome. ¿Por qué? Pues por ahorrar desarrollo. Básicamente, el, el concepto es ese: ahorrar desarrollo, ahorrar esfuerzo a los desarrolladores, crean un modelo y ya está. Eso quiere decir que cuando tienes navegadores que utilizan otros motores de navegación o otros renderizados o cualquier otra cosa, pues te pueden dar una serie de problemas. Curiosamente, te suelen dar problemas con botones añadidos, con anuncios, con lo cual, pues a veces interesa utilizar un navegador que igual no te da toda la espectacularidad gráfica y todos los botones, porque precisamente parte de esos botones son cosas que no te interesa que salgan. Pero bueno, hablo por ejemplo de utilizar Midori o cosas así. Midori es un navegador que yo he recomendado muchas veces en este podcast porque las páginas que no funcionaban con Firefox funcionaban con Midori por el sistema de renderizado que utilizaba. Después tenemos otro problema. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Alguien pensando en Internet o alguien pensando en un negocio? Si yo utilizo Firefox, me da igual lo que digan o que esté más de capa caída o menos. Eh, yo sé que lo que hay detrás no es una empresa, es una fundación. Es decir, teóricamente no va a buscar el negocio, no va a sacar dinero de lo que yo haga con ese navegador. A cambio de eso, tendríamos que ayudar y colaborar con esa fundación, dado el inmenso servicio que nos está haciendo. Si utilizo Google Chrome directamente, me estoy poniendo un cartel en la frente diciendo: Róbame todo lo que quieras, cógeme todos los datos que quieras. Ahora bien, tenemos siempre la alternativa, que es. Eh, por ahora y recalco el por ahora porque me suena de haber oído algún comentario de que están empezando a, a saltar, a cambiar todo el centro del, del Chrome, pero igual es una, una cosa, una fantasmada no lo sé, me suena haberlo oído por ahí el sigue, seguimos teniendo que el código base de Google Chrome es público y es el Chromium es decir, si tienes que trabajar con Google Chrome porque una red no te permite hacer una página, no te permite trabajar si no utilizas Google Chrome, puedes utilizar Chromium. A partir de ahí, tu Chromium lo puedes transformar en lo que te dé la gana. Chromium lo puedes transformar en Firefox o lo puedes transformar en Google Chrome, depende de los complementos que le pongas y el trato que tengas. Después, ¿el navegador tiene la culpa de que a ti te roben datos? Hay veces en las que sí. Por ejemplo, yo me he encontrado bloqueos eh, que con Firefox había que especificarle, no, no, aquí hay un bloqueo. Eh, para pasar por aquí me tienes que dar permiso y en cambio Google Chrome pasaba por debajo del bloqueo y tiraba adelante. Claro, para el usuario es más cómodo, pero si tú estás pensando en seguridad, lo mismo que en esa situación, por ejemplo, no era un problema que ese navegador saltara por debajo, en otra situación, con otro sistema operativo o en otro lugar, puede ser un problema, un problema grave. Y después que mucha gente no tiene ni idea de utilizar algo tan simple, una defensa tan básica como, ante una situación arriesgada, una página que no acabas de estar seguro de que va o que es la primera vez que ves, entrar por el modo privado para intentar que no te queden restos. A partir de ahí podemos tirar con lo que nos dé la gana. Actualmente el que tiene mucha fama... Eh, como variante de software libre utilizando el motor de Google Chrome ya no es tanto Chromium como Brave pero también de Brave he oído alguna noticia que no me acaba de gustar pero bueno, la verdad es que no lo he probado así que no, no os puedo hablar de sí, comentaban que estaba haciendo enlaces referenciales a, a sitios para ellos ganar dinero pero no está mal hacer eso, pero lo hacían a escondidas, entonces bueno. Y luego sobre Chromium, lo que comentabas, también interesante que si quieres ver Netflix o quieres ver eh, webs así, lo que pasa con Chromium es que no tiene los codes privativos para poder eh, hacer renderizado de Netflix, entonces no podrías ver Netflix. Eh, yo creo que la única forma de ver Netflix ahora mismo es con Chrome, igual con Firefox con un plugin, el Peppermint o algo así, creo que es, pero bueno. Eh, estabas hablando del usuario que, te que tenga que escoger el navegador. Hay problemas a veces porque esos usuarios están aprendiendo y estoy hablando de los niños, de los más pequeños de la casa, que son los actuales nativos digitales y que hacen un uso a veces mmm, intensivo de smartphones y tablets, en las que por ejemplo les piden eh, hacer pagos dentro de una aplicación, de un juego. Y mmm, obviamente... Pues eh, están aprendiendo. Eh, ¿Cómo deben los adultos, sus padres o sus tutores, cómo deben y, eh, tener ese control sobre la actividad online de los hijos, eh, Fernando? Buf, menudo terreno te has metido. <laughs> Aquí, aquí sí que hay para hablar y hablar, pero mucho, muchísimo. Yo, a ver, todo esto que os voy a comentar sobre este aspecto ahora lo voy a hablar desde la propia experiencia que, que estamos viendo pues, en el ámbito en el que yo me muevo, en el educativo, y con la introducción de todo este tipo de, de dispositivos, pues, pues en eso, en el ámbito educativo y en concreto en, en los niños. Eh, partiendo de la premisa de que creo. Y realmente lo creo que habría que, que regular de alguna manera cómo se, se utilizan ese tipo de dispositivos con, con menores en el entorno educativo. Cada uno en su casa que haga lo que quiera. ¿eh? Yo no me quiero meter en, en, en las vidas de, de la gente, Dios me libre. Pero, pero en el ámbito educativo, cuando estamos en la escuela y el menor está en la escuela, eso habría que regularlo ya sí o sí. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo, y os lo digo desde, como he dicho, desde la propia experiencia, es que eso es un campo en el que todos los tiburones intentan sacar tajada. Y, y me explico. Obviamente un niño utiliza la tablet como le digas. Pues ábrela, enciéndela o lo que sea. Más aparte, ya os digo, cuando estén en casa y estén jugando, tal pero, a lo que voy es que, eh, claro, los críos necesitan registrarse en los servicios, como todos ahora, porque todo, para usar cualquier servicio ahora tienes que registrar, tienes que dar ahí una mirada de, de datos personales, y, y esos, esos chicos, o los niños, las niñas, claro, ellos ponen sus, sus datos y, y claro, eh, para empezar, no tienen su, su propio correo electrónico, no deberían tener, si son menores o son tal, y luego... Claro, empieza a poner datos, los datos de su padre, los datos de no sé qué. Al padre le dice, oye, papá, que me voy a registrar, me pide aquí una tarjeta. Claro, el chaval da la tabarra. El padre dice, bueno, pues vea, no me marees más, lo ponemos. O sea, es, es un descontrol absoluto el, los datos que están dando los menores sin conocimiento, que eso es lo más preocupante, porque no, los niños, por supuesto, que no saben qué se va a hacer con esos datos, y la mayoría de los padres tampoco. Entonces... A lo que voy es que eh, realmente es, es un, un aspecto muy, muy preocupante de la utilización de, de datos personales en este tipo de, de situaciones, en el caso de, 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 del ámbito educativo. Y luego, en el, en el ámbito privado, lo que os decía, que yo no voy a meter, pero sí que eh, quizás los padres también deberían tener más control de, sobre qué Servicios o qué están utilizando eh, los, los críos, los niños en, en, en sus ratos libres, cuando están ellos con la tablet o con el móvil o, o con tal. Y, y por desgracia, es algo que, que se ve que no está siendo así, porque muchas veces, incluso cuando el, el, el menor está dando por el saco y está pesado, le dice para tomar el móvil, calla la boca y le deja su móvil con acceso absolutamente a todo. y El niño pues empieza allí a toquetear, a jugar, a hacer no sé qué. Claro, sabemos por experiencia que Internet es un lugar extenso y vasto y que ahí puede haber absolutamente de todo. Y obviamente, ¿no? la, la libertad está por encima de todo, pero claro, la libertad de los adultos, los menores, yo lo digo... Pues con conocimiento de causa hay que limitar los accesos a, a los contenidos a los que hacen Porque sabemos perfectamente que en internet hay violencia, hay sexo, hay acceso a contenidos que no son adecuados, etcétera, etcétera. Eh, servicios, pues como YouTube, que están muy, muy controlados, pues vale, sí. Pero así todo, hay cantidad de vídeos que no son ni de lejos contenido adecuado para, para consumir por, por menores. ¿Qué soluciones tiene? Bueno, pues en el tema, en el caso de tablets o de sistemas Android, que es la mayoría en estos momentos, pues sí que hay, hay muchos servicios que, que los padres, ah, los progenitores, los tutores eh, deberían consultar. Para instalar y poner en funcionamiento antes de dar un dispositivo electrónico a, para que use un, un menor. Eh, simplemente, pues eso, que controle accesos pues, a contenidos de estos que os comentaba antes, pues, de violencia, de pornografía, etcétera, etcétera. Porque de verdad que los datos que además escuché el otro día que, que se publicaron de acceso de de, pues, de contenido no lícito para menores, el acceso que tienen los, los menores ahora. A esos, a esos contenidos es que es bajísimo. Por ejemplo, en el primer acceso de pornografía por menores no sé si había bajado ya a los 11 años o 12 o algo así. O sea, es, es que, ¿pero a dónde vamos a ir? O sea, es, porque eso, las consecuencias que va a tener ese tipo el consumo de ese tipo de, de, de contenidos en, en niños tan pequeños, las consecuencias a largo plazo cuando lleguen a su vida adulta, es que van a ser dignas de estudio. ¿eh? Porque. Eh, de verdad, o sea, es normalizar cosas a unas edades que no tiene sentido ninguno, porque no hay criterio para entender ni, ni, ni nada por el estilo en este tipo de, de aspecto. Entonces, eh, a lo que voy es, es a eso, a que, a que las familias y los padres... Que, por favor, que se tomen los dispositivos eh, digitales en serio, la vida digital en serio de sus hijos y que lo controlen. Igual que controlan, pues, eh, a qué hora salen, o a qué hora tienen que volver o con quién anda o qué tal, es muchísimo, bajo pues, mi punto de vista, mucho más importante Controlar esto porque da una, siempre da una, fal, una falsa sensación de seguridad. Ah, bueno, el niño está con la tabla en su habitación, sí, bueno, uf, está en su habitación físicamente, pero es que eh, bueno. digitalmente me trata de saber dónde anda o qué está haciendo, con quién está hablando o los contenidos que está consumiendo. Entonces, un punto muy, muy grande de atención sobre esto porque realmente es algo muy a tener en cuenta. Eh. Es muy importante lo que has dicho, Fernando, que ahí los, el problema es en las familias, pero es que ese problema se ha, se ha agraviado muchísimo más eh, precisamente con la pandemia. Con la pandemia eh, la digitalización ha aumentado exponencialmente y los dispositivos están bajo el control de los... Eh, te hablo de lo que es casos que conozco yo. Están bajo el control de los alumnos, directamente de los alumnos. Son administradores de sus propios dispositivos son los controladores de sus propios dispositivos, vale. Aquí hay un lío, hay un lío terrible, hay un lío terrible. Eh, muchos de los planes que había de expansión de, de Linux, que eso aún podía permitir un, una mínima, mínima, mínima seguridad por temas técnicos, que eso lo hablaremos después en el programa, eh, se han echado para atrás. Eh, ya no estamos hablando solo de los tiburones en la red, estamos hablando de que estos chavales están creciendo directamente en un mundo en que no hay nada que no exista a través de una pantalla. Se ha cometido un error fundamental, que es, venga, ahora vamos todos a hacerlo todo con el ordenador. No, el ordenador es una herramienta, una herramienta potentísima, pero una más, si en una clase o en una historia yo estoy hablando, las pantallas están bajadas, los teléfonos están fuera de la vista y nadie está mirando una pantalla. Si hace falta que nos encerremos otra vez y hable desde una pantalla, ya lo haré. Pero ahora no, por favor. Y estamos en eso. Y por favor, eso es tema de los padres. Es tema de los padres. Nosotros no podemos hacer nada. Sí, de, respecto a eso que comentas, mira, cuando hemos vuelto a las clases, he estado hablando mucho con los, con los chicos sobre cómo han vivido pues, los tres meses estos de, de encierro que hemos, que hemos sufrido y así y pues para ver sus sensaciones qué preferían si las clases las clases físicas las clases online cómo cómo han manejado todo este tipo de, de situaciones y y hay una cosa que me ha llamado la atención porque vale si la si la mayoría yo sí que creo que, que prefieren volver a la escuela estar en la escuela pero hay hay muchos comentarios en los que dice en los que he oído dicen ah no pues yo prefiero las clases online y estar con, con el ordenador o con la tablet. Y yo les, les preguntaba, pero ¿por qué prefieres eso? Digo, no prefieres estar con los compañeros, no prefieres eh, veros las caras. Y dice, sí, sí, no, eso también. Pero es que el otro estaba muy bien. Si, si fuese, pues eso, quedar con los amigos y luego las clases online. Porque, claro, mientras está ahí, estoy en clase, pues puedo estar jugando. Digo, no me fastidies, es que te lo dicen. ¿Entiendes? Pero jugando a qué, no, pues con el Fortnite o con tal. O sea, es que no hay control ninguno. Y es que. Lo he repetido mil veces. No sé, aquí lo he dicho alguna vez y, y a toda la gente que me pregunta lo he, lo he dicho. Las clases online y las clases telemáticas sirven a partir de las enseñanzas no obligatorias. En enseñanzas obligatorias... Es un sistema que no funciona. Y no funciona no porque no se pueda hacer ni tal, sino por la propia naturaleza de las personas a las que va dirigida. Es decir, tú cuando, est cuando estamos en la escuela, la escuela no es una simple guardería, como parece que es lo que somos últimamente, que aparcas allí a los críos para que los padres puedan trabajar. No es, nuestro, no es nuestro cometido. Y no es nuestro cometido, precisamente por eso que os estaba comentando ahora. ¿Por qué? Porque los críos en esas edades lo que se les está haciendo es educando. Educando, no solamente en, el, en aspectos acad puramente académicos, sino educando a tener unos horarios, a tener a tener unas, unas pautas de trabajo. Pues ahora tenemos una clase, luego viene la otra, luego tienes que organizarte. ¿Qué pasa? Que con la educación telemática eso desaparece de un plumazo. Porque no hay control. Ese control pasa de ser de la escuela, pasa directamente al alumno. Y el alumno, en estas edades, estoy hablando, pues eso, en estas edades de, de, de enseñanzas obligatorias, no tiene ese autocontrol. Ya cuesta en, en alumnos universitarios tener un propio autocontrol sobre qué es lo que tienes que hacer. Imaginaros en críos de 15, 14 años, 13 hacia atrás. Es que no existe. No, no es que porque no puedan autocontrolarse, es que no tienen esos hábitos y no se les han enseñado todavía, no los han interiorizado. Entonces, ese es el mayor problema que tiene la, la educación online, en, eh, repito, en, en, en edades eh, de escolarización obligatorias. Porque les falta todavía, tienen mucho camino por recorrer hasta tener todas las pautas que tienen que tener adquiridas, todas las competencias que tienen que tener adquiridas. No hace falta que nos vayamos solo a los críos. Piensa en las reuniones de profesores. Cuántas veces la gente está con los ordenadores y está haciendo otra cosa y no atendiendo la reunión. No culpemos a los chavales. Nosotros lo hacemos. Vamos a esperar Mira, a que le, los chavales respondan. De, de, un apunte en eso que dices. Tienes toda la razón. Porque, mismamente, en el último claustro que tuvimos dije una cosa, un comentario, y luego cuando volvimos al, 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 a las clases otra vez, lo, lo pregunté, no lo pregunté directamente, sino pues tal, y es que no se enteró nadie. En el, de lo que dije online, del comentario en concreto, no se enteró nadie. O sea, cada uno está ahí a lo que, a lo que está ahí. Perdona que te corte. No, no si, no, si no me has cortado, es que es eso, es que la situación es esa. Si los adultos que sabemos lo que estamos tocando, nos pasa eso, porque nos pasa, imagínate a los críos, a ver, la única manera de hacer eso es con un control familiar y multiplicando por 10 el trabajo del profesor. Y bueno, llega un momento que la, la situación es absolutamente invia inviable. Sí, precisamente porque porque, porque lo que dices, es porque al profesor se le está cargando con una cantidad de, de tareas que exceden completamente pues, pues sus, sus cometidos. O sea, al final tienes que ser guardián digital, impartir clases, eh, sanitario para controlar la pandemia. Yo, yo realmente ya casi no sé qué Bueno, ni lo bueno, que se nota que estamos entre profesores. <laughs> Seguimos con otra de las vulnerabilidades respecto a la seguridad. Estaba ahí para Javier eh, esta pregunta. Yo, cuando viajo por el extranjero, me alegro muchísimo de encontrar redes Wi-Fi abiertas, pero eso puede costarte muy, muy caro. ¿Por qué? Porque los paquetes de datos que transmitimos a través de las conexiones eh, de una Wi-Fi abierta pueden ser capturados fácilmente por ciberdelincuentes. Javier, ¿nos cuentas un poco los peligros que tiene usar una red? Wi-Fi abierta, por ejemplo, en una cafetería o en una biblioteca, en un hotel. Pues tiene los peligros que tú le permitas. Vamos a. Vamos a asumir responsabilidades cada uno. Porque si tú en una cafetería, una red que no controlas, que no tienes ni idea, o en un hotel, eh, coges, te conectas, te conectas con tu usuario de correo a, de Gmail, eh, coges y empiezas a mover datos eh, de tipo totalmente privado. Empiezas a mover números de cuenta. Pues lo más fácil es que alguien en esa otra red. Aunque no sea eh, del hotel, no tiene por qué ser eso. Puede ser otra persona con conocimientos suficientes y que se da cuenta de que esa red no tiene unos protocolos de seguridad ni unos canales cerrados. Pues esté eh, chupando todos y cada uno de los movimientos, datos, nombres de usuario, contraseñas, todo lo que estés moviendo y luego lo utilice o no a su arbitrio. Eso estoy hablando de alguien ya con mala intención que se dedique a eso. Pero es que no es solo eso. Es el hecho de pasar. Eh, por al lado de una de un lugar que tiene una red abierta que casualmente aquella vez se te ha olvidado cerrar la wifi del portátil o la wifi del teléfono y diez segundos después te empieza a ver anuncios de esa casa eso ya no es alguien que está allí eh, con mala intención chupando datos eso es ya algo perfectamente preparado desde la empresa Está preparado ahí para, subir, para coger datos y el precio de tener esa wifi abierta es que te vamos a bombardear con publicidad. Ahora sabemos quién eres y sabemos qué pasas por aquí. Rastreo físico, rastreo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en ese, en ese aspecto está muy bien que hagáis, un, un, así, que seamos muy incisivos en, en, el punto, en este punto, porque la gente lo que busca es, dame wifi o oh, mira, wifi abierto, y es que no tienen ni idea de lo que hay detrás. O sea, la gente, yo no sé si creen en el wifi como algo así etéreo, que, que llega así por no se sabe muy bien dónde o tal, no, el wifi... Eh, Fernando, actualmente Wi-Fi es el maná del cielo. Ya no te dicen si hay acceso a la red, te dicen eh, dame la Wi-Fi. es lo sí, único que hay. Tal cual, pero, pero no se dan cuenta que eso, pues eso, no es como la lluvia que cae de las nubes ni nada por el estilo. O sea, eso es algo que alguien ha configurado para que funcione de la manera que ese alguien que lo ha configurado quiere. Entonces, hay que ser muy conscientes de que las redes abiertas. Y ya no solo abiertas, las redes públicas en las que te dan la contraseña, porque tú puedes ir a un lugar, el que sea y pedirle el, el wifi oye, dame el wifi, vale, sí, está, está cerrada no está abierta, pero es que no sabes lo que ese que te da el wifi que está haciendo, cómo tiene configurado y a lo mejor lo que está haciendo es sniffando, que es el término en, en inglés, es el sniffing está sniffando todos los datos que tú estás eh, eh, realizando o transmitiendo a través de esa, de esa red entonces, mucho cuidado pero mucho cuidado con este tipo de redes a dónde te, ya no este tipo de redes, a dónde te conectas básicamente, porque porque es, es que es lo es lo que se ve, me acuerdo en, en los viajes que hacemos por el mundo adelante, cuando hemos cuando hemos estado pues, me acuerdo una vez en concreto en el aeropuerto de, de Azerbaiyán mientras estábamos esperando el, el transporte a que nos llevase a un punto en concreto, allí pues, pues eso, la gente con la que iba oh, oh, mira, wifi, aquí hay wifi aquí hay wifi, digo, vamos, no me conecto a una wifi aquí abierta en un aeropuerto de un país que no conozco de nada ni sé sus políticas de privacidad ni nada pero ni loco, vamos, porque vete tú a saber a dónde terminan los, los datos, dónde, dónde me estoy conectando. Entonces, a lo que voy, mucho ojo con dónde y a qué nos conectamos. Sí, correcto. Vamos a hablar luego en el apartado de privacidad sobre el uso de VPNs, ¿vale? De, vamos a explicar qué es una VPN, pero más adelante en el podcast, no ahora, porque ahora estamos hablando de seguridad. Estamos metiendo muchísimo miedo a todo el mundo, creo yo. Espero que. Que la gente siga usando los ordenadores. ¿Por qué? Porque un ordenador sin conexión a internet a priori debería de ser muy seguro. Pero bueno, vamos a ver que realmente tenemos que usar internet, pero saber cómo lo usamos, eh, ser conscientes de los peligros. Y otro de los peligros es el correo electrónico. ¿Por qué? Porque a veces nos llega como algo amistoso, incluso de un contacto que conocemos y dentro de él hay un exploit o Spyware, cosas así. Yo me recuerdo cuando usaba Outlook Express, <laughs> pues hace muchísimos años, en otra época, <laughs> recuerdo que me entró un email y simplemente por recibir ese email con Outlook Express me destrozó todo. Perdí todo. En aquella tenía muy poco, eh, recuerdo, pero me destrozó todo. En Linux y Tapas, en la última edición, si mal no recuerdo, en León, vimos cómo se creaba un exploit por email y que funcionaba en Linux. ¿Por qué? Porque hay vulnerabilidades, por ejemplo, de LibreOffice. Entonces, el chico que no, me, no recuerdo el nombre, que hacía la presentación, creaba un exploit que lo que hacía era, tú recibías ese fichero por correo electrónico, lo abrías, se te abría LibreOffice, y el problema es que... LibreOffice te preguntaba, este fichero necesita las macros. ¿Quieres activarlas? Y si las activabas automáticamente se creaba un apache que hacía ya que tuvieras comunicación desde el ordenador atacante al ordenador que había abierto ese fichero. Y estamos hablando en Linux y obviamente también en Windows y en MacOS, incluso en Android, ¿vale? Que son exploits que existen porque son vulnerabilidades que hasta que estén patcheadas van a estar ahí. Normalmente en Linux se parchean muy rápido. Pero bueno, entonces, Fernando, ¿qué nos puedes contar respecto al correo electrónico? ¿Qué deberíamos de tener cuidado respecto a él? ¿Cómo cuidarnos de que no tengamos problemas? Oh, oh, el, el correo electrónico te la con él. Pero más que nada porque cuando te llega un correo a tu, a tu cuenta personal, la gente lo da pues como que ya llegó ahí habrá pasado todos los filtros que ha tenido que pasar y ya seguro o sea si esto me llega ya fuera lo veo lo veo mucho con sobre todo con la, con la gente ya que va teniendo cierta edad lo veo mucho con mi padre mi padre pincha en todo lo que le llegue y es que se lo he dicho 8.000 veces digo mucho cuidado en donde pinchas y a dónde te redirige. Bueno, es que me ha mandado esto, me ha mandado que, que si pico aquí, pues que, que he ganado 3.000 euros. Digo, pero ¿quién te va a dar 3.000 euros por pinchar en un enlace? Alma de Dios. No Estás que... fastidiando 3.000 euros a tu padre, pero bueno, Fernando. Y <laughs> digo a mi padre porque es que lo veo, de verdad, eh, lo veo, lo veo en, en toda la gente, pues eso, que tiene de cierta edad, no se dan cuenta o no, o no son conscientes de qué es realmente la red y qué hay realmente en internet. Es que se lo, se lo he comentado miles. Eh, digo, si es que esto está. Eh, medio mundo está a engañar a otro medio. Entonces, partiendo de esa premisa, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Sí que es verdad. Que, que los que usamos Linux o los que abrimos el correo desde Linux, aunque con el caso que has comentado, es muchísimo más seguro. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el spyware y el malware y toda esa metralla que hay que hay pulando por Internet se hace obviamente para, para causar el máximo o tener la máxima repercusión posible y eso es con los sistemas mayoritarios. Todo lo que es MacOS o, 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 o Windows sobre todo, eh, son, son los sistemas que por desgracia abundan y que están en todos los, en todos los ordenadores del, del mundo, a, a, contándose por millones. Entonces, claro, cuando un, una empresa o un programador, un hacker o como quieras llamarlo, quien esté detrás del, del malware, programa este tipo de cosas, lo hace obviamente para a, a llegar al mayor número de incautos posibles. Que no digo que la gente que usa Linux no sea incauta, que también... Pero el propia, la propia naturaleza del sistema operativo, eh, bien porque hay menos, bien porque el, los niveles de seguridad son muchísimo mayores, eh, pues entonces eh, obviamente estamos menos expuestos a este tipo de cosas. Pero claro, eh, eso que consuelo no nos sirve, porque ya os digo que hay muchos más millones de usuarios expuestos en, en, en la red pues, pues con un sistema Windows. Y todavía, si el Windows está actualizado, pues a lo mejor van librando algo pero daros cuenta que, que la mayoría de los ordenadores ni están actualizados, ni nadie actualiza nada, y ya no te cuento ordenadores sin soporte con XP o cosas de esas, que eso debe ser un coladero de, de, de estafas por todos los lados. Entonces... Lo fundamental en el tema de, de los correos electrónicos es eso: que si alguien nos regala 3.000 euros, que nadie te va a regalar 3.000 euros porque te ha tocado así, te mandan un correo que, que, que tú no pintas nada y eres un don nadie. Eso es lo primero. O sea, lo, la, la premisa fundamental es desconfiar. Si desconfías y dices, ah, ¿por quién me va a mandar esto? ¿O quién me va a regalar un, tic, un cheque regalo para comprar no sé qué tienda que te manda un enlace que, que, que es una tienda falsa? Pues nadie. Eso no lo hace nadie sino para estafarte. Lo segundo, tener eh, los programas de seguridad pues, actualizados. En el tema del caso de Windows o Mac MacOS, pues los antivirus y tal. Eh, en, en Linux también hay, hay antivirus, pero ya os digo que no son tan necesarios como, como en estos otros sistemas. Y, y como seguridad pasiva, ya os digo, activa, la que, la que nosotros, la desconfianza que podemos generar, y como seguridad pasiva, sobre todo, dejarse de tema de antivirus y tal y pasarse a Linux. Pasas a distribuciones como Ubuntu, que son muy sencillas, te lo instalas en un momento y te quitas de un plumazo una cantidad de problemas que no se puede hacer una idea. Bueno, avanzaste alguna pregunta del futuro, pero bueno, aún recuerdo, una publicidad que era de mentira en la que salía Bill Gates diciendo el mejor antivirus Ubuntu. <laughs> era una publicidad que había allí por los años, yo creo que 2000 o así, ¿no? Y la verdad que lo que hemos hablado hasta ahora son consejos de seguridad genéricos que pueden aplicar a cualquier sistema operativo, a Windows, a Android, a cualquiera, ¿vale? Pero gracias, acosamos Linux, a que Linux es abierto. Podemos conocer todos los entresijos que están en nuestro sistema operativo. Podemos investigar, podemos revisarlo, podemos incluso modificarlo. Eso es lo grandioso de usar Linux. Obviamente, cuando instalamos software adicional que no está en los repositorios, deberíamos usar el sentido común. Y luego también hay otras cosas como mantener siempre el sistema operativo actualizado el firewall activo, aunque por defecto Linux no tiene servicios escuchando, con lo cual estamos seguros con el firewall desactivado, pero si instalamos algún servicio que escuche, sería importante configurarlo bien. Entonces la pregunta va para Javier, ¿y cómo es importante conocer el sistema operativo que usamos? Es decir, si uso Android, si uso Linux, si uso Windows, bueno, Windows podemos conocerlo hasta donde nos deje. Pero, ¿cómo es importante saber lo que estamos usando? Bueno, de hecho, todo lo que nos lea Linux lo vas a conocer hasta donde te deje el sistema, porque vamos a llegar a puntos en los cuales ya no tenemos ese, esa capacidad. Vamos a ver, ¿cómo es importante? Fundamental. Fundamental, o sea, es saber cómo reacciona y por qué reacciona. Hay un sistema de seguridad que no habéis comentado antes que es muy sencillo y que afecta precisamente a lo que comentaste tú de Outlook Express y que afectaría a Thunderbird o afectaría a cualquier gestor de correo. Nunca, jamás se te ocurra poner en automático la visualización y la activación de los correos. El correo se va a abrir cuando yo lo abro, no por su cuenta. ¿Vale? Porque si estás utilizando un usuario administrador, en un sistema que poco seguro, que ahora comentaré un poquito por encima la arquitectura básica del sistema, muy muy por encima. No, no, no os preocupéis. Y porque hay sistemas más inseguros y menos inseguros. Y coges y el, y el gestor de correo te abre los correos automáticamente. O en cuanto pares encima de ellos te los visualiza, será muy cómodo. Pero todo lo que tenga asociado ese correo se te cuela hasta el centro del sistema. Es así de así de sencillo. Como siempre es la pelea entre la comodidad y la gestión es lo que hay básicamente todos 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 los sistemas operativos todos tienen tres capas esas tres capas pueden ser más más potentes más gruesas más complicadas menos complicadas más amigables menos amigables como queráis hay una capa central que es el núcleo que es el que se dedica a hacer el trabajo de verdad hay una capa intermedia que son los controladores que es lo que mueve los datos de un sitio a otro y una capa externa que es eh, lo que hace que nosotros nos podamos comunicar con la máquina. ¿Cómo son, eh, eh, eh? Todos tienen esos tres niveles. ¿Cuál es la ventaja de los que trabajamos con Linux? O, en general, si nos pusiéramos así, los que todos los sistemas derivados de algún Unix. Que esas tres capas, si no hemos tocado nada nosotros, al tanto que nosotros podemos tocar. Están totalmente aisladas. Para saltar de una capa a la siguiente, te va a pedir permiso. Con lo cual, ¿qué te va a pasar? Pues te va a pasar eso, eh, lo que habéis comentado, abrir un documento. Eh, aquí tengo que utilizar macros. ¿Las quieres activar? No, yo solo quiero leer. Porque esas macros, eh, o sea, necesitas de verdad para un texto ejecutar cosas mm, con calma y con paciencia. Claro. Siempre hay trampas. Si estás con una hoja de cálculo, igual esas macros son necesarias. Igual no, no lo sé. No lo sé. Todo eso hay que valorar en el momento y en la situación. A las malas, siempre se puede avisar a la persona que te ha enviado ese documento y confirmar los datos. El, la venta, ¿qué, ¿Cuál es el gran fallo y el gran error de Microsoft? Y lo ha tenido siempre y lo sigue teniendo actualmente en sus últimas versiones. El paso de la capa de usuario al núcleo es directo. Incluso con un usuario que no es administrador llega y te dice esto está pidiendo permiso de administrador y eso a veces porque una vez se lo das hasta que no apagues el ordenador no te de, no te vuelvo a pedir el permiso ya está ya está dado ya puedes tirar Contando que el sistema de apagado actual, recordad que habíamos explicado una vez que no es un apagado completo, que es una hibernación, pues imaginaos lo divertido que es eso, es agujero directo hasta el núcleo. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente es mucho más difícil gestionar las intervenciones. Y eso quiere decir pues, que estás en la obligación literal de meterte antivirus, anti-spyware, eh, anti porque los tendrás por todas partes, en tu capa de usuario. En la capa de controladores, eso si, no, si un controlador ya directamente no es un sniffer que te esté chupando datos, que podría pasar, o lo tendrás ya metido en el núcleo. Y entonces directamente, pues, vete a ver cómo, cómo sacas eso. Ya tendrás que trabajar con antivirus a bajo nivel, muy complicado. Cuando trabajamos en Linux o en Android, en Android pues tiene algo parecido, porque muy poca gente en, lo, en los dispositivos Android se crea. De hecho, hasta no hace mucho era no se podían crear usuarios. Ahora se pueden crear, pero muy poca gente se crea usuarios que no sean administradores en Android. Tú trabajas con el usuario para instalar cosas, porque es más cómodo. Si puedes instalar, puedes meter cosas, no hay otra. ¿Por qué? Porque tienes directamente el paso a la capa del núcleo. Es decir, el, el sistema no está mal montado. Lo que estamos montando es que, en nombre de la comodidad, nos pasamos por encima la seguridad. Y hay quien se aprovecha de ese fallo de seguridad. No es un fallo, es una característica de diseño. Luego los exploits sí que son fallos. Y los exploits sí que hay en mala intención. Y los exploits por eso funcionan en todas partes. Porque te funcionan tanto en la capa de usuario como, como en la capa de controladores, como en la capa del núcleo. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué pasa? Que será teóricamente en un Linux, será más fácil controlarlo, ese exploit, una vez lo localices. ¿Por qué? Porque al estar en la capa de usuario, se supone que tienes mucho más control sobre ello y que no ha conseguido pasar a las malas, a las peores creas otro usuario y como esa como ese usuario está aislado del anterior ese exploit ya no podrá hacer nada así muy por encima no me quiero meter más en técnica no sé si me he pasado perfecto eh, la verdad es que también es Hablabas de Android, pero también Windows. Normalmente el usuario por defecto es un usuario administrador. Y de ahí vienen muchísimos de los problemas que luego vamos a hablar respecto a algo que hablaste, es el antivirus y demás. Pero va a ser otra pregunta. Y hasta ahora hemos hablado de ordenadores o móviles, porque son los dispositivos que tenemos más cercanos, que usamos más a diario, los que más vemos. Pero es muy importante ser conscientes del Internet de las Cosas, el famoso IoT, que son tantos aparatos que tenemos en el hogar y el trabajo conectados a Internet, que las amenazas ya no son solo de ordenadores o móviles. Puede ser que tu televisión, si tiene una webcam, te esté espiando, porque la NSA lo hizo para televisiones en Estados Unidos que la lavadora, que la hackeen y que centrifugue a 50.000 revoluciones por minuto cuando está preparada para centrifugar a 5.000 y reviente, o peor que tu coche, que está conectado a Internet ahora, los más nuevos, que lo hackeen y que frene, que acelere o que lo desoriente y ponga en riesgo tu vida. El peligro es evidente, sobre todo cuando un dispositivo que compramos deja de recibir actualizaciones porque el fabricante cierre o porque el fabricante saque modelos nuevos y quiera que tú pases por caja para comprar esos nuevos productos. Lo que es llamado comúnmente que el producto está obsoleto. Fernando, ¿cómo ves todo este tema del Internet de las Cosas, eh, los peligros que conlleva y sobre todo que suelen ser aparatos cerrados que poco podemos hacer o revisar para, para protegerlos? Eso, eso ahí, ahí sí que has abierto la caja Pandora, porque aquí sí que, eh, si bien está empezando ya, de, de aquí en unos años, cuando llegue además el 5G y sea todo conectado y tal, va a haber tela que cortar, pero de largo. Sobre todo por lo que has dicho, porque todo este tipo de dispositivos son cerrados. O sea, tú te compras una Smart TV, la enchufas y te piensas que solo sirve para ver la televisión o para ver Netflix. Y luego resulta que la Smart TV en cuestión no se apaga nunca y está escuchando siempre lo que estás haciendo en casa o lo que estás hablando o cualquier otro tipo de actividad. Entonces ahí sí que hay un tema realmente complicado. Qué puede hacer el, el usuario final, usuario medio de este tipo de dispositivos? Pues realmente muy poca cosa, porque bueno, si bien en los PCs o en ciertos móviles, pues puedes cambiar a, a Linux o a dispositivos, de, a sistemas operativos móviles pues como Ubuntu, Touch, etcétera. En los en los teléfonos, obviamente tú en una en un, en, un, en una televisión, una, en un lavadora, en cualquier electrodoméstico conectado. Pues obviamente no vas a poder cambiar el sistema operativo. Entonces, el, desde la parte del, del usuario, lo fundamental y lo que vas a poder hacer, y ya no solo para evitarte problemas digitales, sino además para ahorrar, es apagar realmente la, el, el electrodoméstico en cuestión. ¿Qué entendemos por apagar? Apagar no es darle al botón, porque si cualquier oyente que nos esté escuchando. Eh, se fija cuando apaga, pues eso, una televisión o cualquier de, esta, cualquiera de estos dispositivos. Si te fijas, siempre queda una lucecita por ahí parpadeando, haciendo alguna cosa, o incluso si no lo hace, va a quedar siempre funcionando. O sea, realmente que entran más bien en modo hibernación en los que pueden quedar activados, pues, eh, aquellas características que el fabricante quiera, pues, como lo que hemos dicho, eh, micrófonos, cámaras, etcétera, etcétera. De hecho, el tema de las Smart TV ha sido muy sonado últimamente. Eh, la solución más fácil: pues comprarte una regleta de esas que llevan un interruptor. Y cuando dejes de ver la televisión, en caso de una Smart TV, apagarla realmente. O sea, apagarla en la regleta para cortarle la, la conexión a la red eléctrica. Estoy hablando de Smart TV, porque es el, el dispositivo que más está ahora de moda para el tema de la, de la conectividad. Pero de un tiempo a esta parte, cuando empiecen a proliferar, lo que os decía, electrodomésticos conectados con el 5G y el Internet de las Cosas, eh, yo mi recomendación sería tenerlo todo, no conectado directamente a los enchufes que tenemos en casa, sino a través de regletas que puedas, que tenga un botón físico que tú hagas clic y se apague. O sea, se apague y corte la electricidad. No necesitamos tener electrodomésticos funcionando las 24 horas, que es realmente lo que están haciendo. Porque bueno, aunque sean... Eh, pues a lo mejor está consumiendo un vatio o cosas muy bajas, además es, es consumo de electricidad tan, el, tan concienciada que está la gente ahora con el ahorro energético y con tal, y luego dejan todos los dispositivos funcionando las 24 horas del día. Que no, que hay que apagarlo realmente, y además eso es lo que nos va a, 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 a evitar muchos disgustos, pues eso de, de, de datos robados o filtrados y que no sabemos a dónde van a, a terminar. Muy bien, siguiente pregunta, siguiente tema, que es el último que vamos a tener sobre seguridad. Luego hablaremos sobre privacidad. Enlazados, pero no iguales. Comentaba antes Javier de usar antivirus o anti-spyware. Este verano tuve la suerte de grabar un podcast con el atareao, precisamente sobre virus en Linux, si existían o no. Y Javi nos había puesto en el podcast del Atareado un comentario en el que explicaba que bueno, vamos a dejar ahora que se explaye. Sin duda, la mejor protección ya sea para Windows, Android, Mac, Linux, como hay malware especializado para cada sistema operativo, es que no descuides ninguno de tus dispositivos, simplemente porque pienses que un determinado sistema está libre de amenazas. Eh, tenemos que discernir entre virus, gusanos, keylogger, ransomware, es decir, hay... No todo es un virus, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo es que yo llevo décadas sin antivirus en mi Ubuntu. Y que yo sea consciente, porque una de las cualidades del virus es que se transmita sin que tú seas consciente, es que no he tenido problemas hasta ahora. De hecho, no existe software antivirus como tal para Linux. Existe um, ClamAV, creo recordar que es, que es un antivirus para escanear particiones de Windows desde un... Linux, ¿vale? Pues si tuvieras una, un Windows ahí en Dual Boot y quieres escanearlo, un USB o lo que sea. Así que pregunta envenenada para Javier: ¿Hay virus en Linux? Bueno, no pasa nada porque tengo el contraveneno. A ver, ¿hay virus en Linux? Técnicamente es, eh, técnicamente es posible hacer virus en Linux. Como cualquier cosa. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente, lo que hemos dicho antes, es mucho más difícil colarla. Ah, en este punto, el, el chiste reiterado que hacemos siempre que llevamos este programa haciendo sin parar, del mejor antivirus es un Linux, a ah, pensar en una cosa muy sencilla. Cuando os dejan un USB, que es, ah, está habitualmente en un Windows, en un Mac, y lo, y lo pincháis en una máquina con Linux, como para empezar, los programas ocultos, porque esos ejecutables de virus suelen estar ocultos, lógicamente, para que no los veas. Eh, cuando esos programas ocultos resulta que el código inicial es diferente, en vez de ser la virgulilla es el punto, ¿qué pasa? Que dejan de estar ocultos y se ven. Y tú abres un... Una, eh, se te abre el USB de esta persona y ves una serie de ficheros autorun.inf, ves una serie de carpetas que no tendrían que estar ahí. Y de repente dices, mira, te acabo de borrar todos los virus que tenías en el USB. Ah, pero tenía virus. Nah, alguno, no pasa nada. ¿Vale? O sea, es, eso es eh, antivirus básico. ya si, Eso sin hacer nada, absolutamente nada. ¿Por qué? A ver, son ejecutables, son código ejecutable. En Linux no se puede ejecutar a menos que lo pidas específicamente. Con lo cual no se pueden poner en marcha. Y además su capa de ocultación no funciona en este sistema. Mala suerte para ellos. Eso sí. Si queréis, si hay algo que queréis que quede oculto en un, en un USB que paséis a alguien que utilice Windows, eh, aseguraos de ponerle la virgulilla, no el punto, porque entonces eh, si no, esa persona lo va a ver directamente. Luego por otro lado, tenemos una cosa que es bastante cabrona que va ligada a lo que comentaste antes, Marcos, de vigilar desde dónde te instalas las cosas. Yo tengo tendencia a utilizar PPAS y ampliar software y no quedarme con la distribución básica. Y de momento no me he encontrado con problemas. Pero sí que es cierto que en algún momento y sobre todo en el instituto, para porque es un servicio más genérico, utilicé. Eh... Ah. Vale, cierto, 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 Fernando, cierto. Lo puedes decir en voz alta, no te preocupes. <laughs> Cuidado con los tacos. <laughs> perdón, perdón, que nos va a poner una explícita aquí encima. Vale, eh, ¿por dónde estaba? Esto, para el tema virus, existe una cosa llamada los rootkits. Los rootkits serían eh, partes de código que se metería eh, aprovechando. Que tú entras como administrador se meterían te modificarían el root y modificarían el comportamiento del kernel. Eso existe, eso existe, funciona y hay detectores de ellos, detectores de ello que mmm, inicialmente, es decir, tú te has de asegurar de tener el núcleo co en condiciones, instalas el, el rootkit. Creo que recordar que el software se llama así, rootkit. Eh, pero estoy hablando de memoria ahora mismo y el, hace una especie de firma de cómo está ese, ese kernel. Si por lo que sea ese kernel cambia, es decir, esa firma cambia, automáticamente te va a dar un aviso. Llevo muchos años utilizando software de PPAs y no me ha pasado absolutamente nada, pero en el momento que gestionaba un servidor de centro, me preocupé de tener esa defensa. En cuanto al clama V, en realidad es más complicado. En eh, el momento que tienes un servidor general donde trabaja mucha gente, es interesante ponerlo. Es interesante ponerlo porque te van a circular muchos virus que son macros de. Sobre todo de documentación de Microsoft Office y de. Y de dentro de ficheros de vídeo y cosas así, toda esta esteganografía y estas cosas, ¿vale? Eh, no tenemos el tiempo de dedicarnos a ello ahora mismo. Y que el, a nosotros no nos van a afectar. Pero cuando eso salga a... si ese fichero sale a otro sistema, sí que le va a afectar. Y a quien van a venir a buscarte las cosquillas es a ti, porque tú eres el responsable de gestionar ese servicio. Entonces te van a decir que ese fichero que ha salido de tu ordenador estaba infectado. Te dicen, no, no, yo no, Yo no tengo ninguna infección, a mí que me estás contando. Pero te van a decir, sí, sí, te van a venir con el, el, la, la IP del servidor y resulta que ese fichero ha venido de tu servidor. Con lo cual es interesante, dado que los servidores suelen tener capacidad más que de sobras, tener el ClamAV como un proceso que cada cierto tiempo vaya repasando todo el material que dejan los usuarios en el servidor para que no nos acusen de difundir contagios, básicamente. No porque los hagamos nosotros, sino porque, porque pasarán, a nosotros no nos afectan, pero pasan. Así por encima lo dejaría así. ¿Vale? Porque después todo lo que es spyware y cosas parecidas, pues ya directamente tú lo vas, lo vas viendo en el comportamiento de, de la máquina. Eh, ¿Cuántas veces habéis tenido que os ha cambiado una page, el navegador de la página de arranque, que es un comportamiento habitual de mucho spyware? Pues a mí no me ha pasado, en Linux no me ha pasado. En Windows me pasó, me pasó bastantes veces y se volver a salir de ahí era un problema. Y en Linux ahora mismo, si pasara, que no me ha pasado, repito, pero imagino una solución muy sencilla que es borrar el perfil del navegador, borrar la carpeta de datos del navegador y que regenere desde el kernel. Si el kernel no está tocado, se acabó el Spyware. Así ahora mismo yo creo que ya. Sí, la verdad es que lo más importante es instalar software de repositorios. Con eso vamos a estar. Muy seguros, ¿vale? Y saltamos, saltamos a la privacidad. Tema escabroso y muy interesante, la privacidad de nuestros datos. Nuestros via datos viajan de nuestros dispositivos a un servidor. Y no sabemos dónde está ese servidor. No sabemos a quién pertenece, no sabemos quién tiene acceso a ese servidor. Nuestras fotos, datos personales, documentos, etcétera, etcétera. Nuestra vida deja de ser nuestra. Y pertenece a alguien. Entonces, dentro de todo este tema de la privacidad, vamos a comenzar por un, un, uno que se llama cookies. Esta pregunta va a ir para Fernando. Y últimamente todas las webs nos alertan de, oye, tienes que aceptar nuestras cookies. Eso es por algún listillo que de listo no tiene nada y que no tiene ni idea de cómo funciona Internet en Europa, en la, en la Unión Europea, en la Comisión de la Unión Europea, y obligó a sacar una ley en la que obliga a que todas las webs alerten si usan cookies. Las cookies sirven para, por ejemplo, identificar y guardar qué idioma es el que estás usando o tu sesión. Habrá cookies también malignas. Pero Fernando, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué son realmente las cookies? ¿Qué peligro tienen? O si realmente estos mensajes que vemos en las webs son totalmente estúpidos. Pues con el tema de las, de las cookies, aparte de ser las galletas que tomamos para desayunar, ahí sí que hay, hay tela, tela que cortar. Mira, sobre todo lo que has dicho, en la, la idea que tuvo la Comisión Europea de alertar que cada página que entremos que pongas y eh, utiliza cookies. Obviamente, el 100% de las páginas utiliza cookies. No hace falta que alerten y que te hagan hacer, picar en aceptar que tienes cookies. Básicamente porque no vale para nada. Porque la gente, lo primero que no sabe qué es eso. Y lo segundo, que todo el mundo lo acepta. Porque tú cuando entras a una página lo que quieres es, es ver que. que la página, no un aviso y una nota legal de, 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 cinco, de cinco páginas ahí leyendo qué hacen las cookies de esa web. Obviamente todas las cookies lo que van a hacer es eh, rastrearte. Rastrearte lo que estás haciendo en esa, en esa página. E incluso eh, las super cookies, rastrearte más allá. Pues cookies como las que inventó o se sacó de la manga Facebook, que cuando las instala en tu ordenador lo que hace es. Seguir rastreándote toda, todo lo que vas haciendo en, en internet, aunque sea fuera de, de Facebook y de, sus, y de sus páginas web. Obviamente, eh, las cookies, a ver, en, en un principio la idea era buena, porque la idea de las cookies era dejar son, son trocitos de ficheros de texto en los que el, 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 la propia página guardaba pues, tus preferencias para que cuando volvieses a entrar ya supiese que habías estado allí y cómo habías configurado esa página. Pues eh, nos evitase estar introduciendo todo el tiempo el usuario y la contraseña, lo que hablabas antes del de, de tema de, de comodidad y, y, y seguridad. A ver, lo que es realmente seguro es que tengas que introducir la contraseña todas las veces en las páginas que la requiera. Porque una vez que se guarda en, en una cookie, una galleta, pues eso se puede hacer mil cosas con ello. Pero claro, a la gente lo que digo, cuando entra a una página lo que quieres no poner ni contraseñas, ni dar a, a botones de aceptar, ni nada por el estilo es entrar a ver la página. A lo que voy. El, sobre lo primero que comentabas de la Comisión Europea, obviamente ese aviso no vale para nada. Eso es una tontería suprema que además hace perder el tiempo a todo el mundo. Porque ya se sabe que todas las páginas utilizan Google. y Realmente lo que tendrían que hacer es, igual que sacas una normativa de ese tipo, es obligar a borrar las cookies no sé si después de cada sesión de página o a lo mejor entorpece mucho o cada cierto tiempo tal porque no ni soy experto ni soy legislador de ese tipo de cosas pero Fernando, eso Fernando, pero eso te lo puedes poner tú en el navegador y en eh, sí, la configuración sí, eso, no tiene más a eso voy a eso voy pero claro la gente es lo que no sabe entonces tú entras ahí los, los instalan por defecto y santas pascuas ¿Qué ocurre? Pues, pues que si realmente las autoridades están para velar por el usuario, deberían eh, legislar algo obligatorio de ese tipo. El tema de, de que, como no se hace, y solamente te sale ahí un aviso de, de que la página utiliza cookies, vale, pues muy bien, porque además si las deshabilitas no te deja ver la página, o sea que es que ya digo que es completamente inútil ese, ese aviso. Es, es configurar el navegador para que, para que borre las cookies. ¿Qué pasa? Que hay. hay Páginas que si no permiten la instalación de cookies tampoco te dejan acceder. Porque es lo que, lo que se hace. Porque a, a, a los propios dueños de las páginas web les interesa eso porque eso es una mina de datos que luego pueden pues, pues, eh, comerciar con ello, o lo que hemos estado aquí contando miles de, de veces. Para evitar eso, eh, lo más interesante es realmente, lo que decía ahora Javi, es con, eh, configurar el navegador. De una manera que nos permita navegar todo lo que queramos, pero luego sea seguro. Ya os digo que, que si elevas mucho los niveles de navegador hasta el punto de, de no permitir la instalación de cookies, muchas páginas no te van a dejar. ¿Qué es lo más interesante? Pues a lo que volvíamos antes, hay navegadores que permiten la instalación de, de, de añadidos en los que sí que puedes buscar aquellos. Que borren las cookies una vez que sales de la página que las ha instalado. Hay, hay una que creo recordar en Firefox, que es la que utilizo yo, pero bueno, como no lo, lo instalo una vez, y luego me olvido. Me parece que es cookie autodelete o algo así, eh, autoborrado de las cookies. ¿Qué hace? Pues eh, yo entro en una página, en la de Facebook, que es la más intrusiva con el tema de las cookies, por lo que os comentaba antes de las super cookies esas que quedan ahí de por vida rastreándote, es una vez que sales de Facebook, automáticamente borra todas las cookies relativas a, a esa página. Eso es realmente lo, 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 lo fundamental y lo interesante respecto a este tipo de, de tecnología, que una vez que salgas de la página se borre eh, todo rastro que ha instalado esa página en tu, en tu navegador, más que nada para que no siga rastreándote y luego tus datos terminen pues, por ahí. Eh, respecto al otro que comentaba Marcos de, de los servidores y tal puf, ahí sí que hay, hay también tema para hablar largo y tendido sobre todo con el tema de la nube porque toda la gente la gente no entendida lo que los que lo utilizan pero no saben realmente qué se te hablan de la nube hoy lo he subido a la nube he subido los ficheros a la nube las fotos a la nube te paso por la nube no sé qué y ahí, ahí, eso es un arma de doble filo, porque lo han sabido hacer realmente bien. Le han puesto un nombre que la gente asocia con algo etéreo, o algo que, que no es dañino por sí, o sea, las nubes. Qué bonitas son las nubes. Y claro, eso, la gente no se da cuenta que ni nube ni leches en vinagre, sino que hay, son máquinas detrás rastreando todo aquello que envías allí. Ni subes a la nube, ni las nubes suben, ni bajan, ni nada más que las de la lluvia. Sin embargo. Esos servidores donde enviamos nuestras fotos, nuestros datos, donde compartimos absolutamente todo, son servidores, son ordenadores, no son nubes ni nada por el estilo, son servidores en los que se almacena todo aquello que tú envías, o incluso aquello que ni siquiera envías y no sabes ni qué se ha enviado para allá. Por bueno, las copias de seguridad automáticas y todo eso que traen ahora todos los uh, móviles tan guays que se compra la gente. Entonces, ahí es donde van todos tus datos. Realmente no tienes ni idea de a dónde marchan tus datos. ¿vale? Si tienes un móvil eh, que has comprado y que está fabricado en China y que lo opera un, un fabricante chino, pues tendrá los servidores en China, me imagino yo, o a lo mejor ni siquiera hay, a lo mejor busca todavía otro país más laxo con la con la ley de, de almacenamiento de datos, etcétera. a ver. Y, y es que realmente no sabes dónde marcha aquello. Y todo eso, todo eso que envía se rastrea y se rastrea porque son datos muy golosos para las empresas para saber qué publicidad mandarte, qué, cómo hacerte comprar, porque realmente al final terminas comprando en Internet aquello que te bombardean todo el tiempo, porque saben muy bien cuáles son tus preferencias y tus gustos. Entonces, si te mandan publicidad de aquello que te gusta, vas a terminar comprándolo o tienes unas probabilidades muchísimo más altas de comprarlo que si te mandan, eh, yo qué sé, anuncios de muñecas Nancy pues Si no te interesan, pues no vas a comprar una cosa de esas. Pero si te mandan, eh, eres un aficionado a, se me ocurre, al mundo del motor y te mandan anuncios de complementos para tu moto, que saben perfectamente qué moto tienes, pues vas a terminar comprando. Tienes muchísimas más probabilidades de comprar eso que una muñeca Nancy, que no vas a poder poner la moto. Es pues, un ejemplo un poco bizarro, pero es lo que se me ha ocurrido. Eh, buen punto, Fernando, que además enlazaste bastante con la siguiente pregunta, que son los riesgos de de operar con internet. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Todo en internet va a quedar ahí para siempre prácticamente. Incluso algo tan inocente como buscar un producto o visitar una web que tiene un like de Facebook embebido provoca que te puedan rastrear tu navegación, a qué página entras, a qué página sales. Google domina la publicidad online. Y Facebook domina muchísimo con sus componentes embebidos. Entonces, cuando luego seguimos navegando, nos empiezan a ofrecer cosas de que, hemos, que, que si queremos comprar este producto, dice esto, pero si este producto lo he buscado, ¿cómo es que en esta página que no tiene nada que ver me está ofreciendo esto? ¿Cómo, eh, Javier, cómo funcionan exactamente estos rastreos? Son por cookies, supongo también igual por IPs, por geolocalización, por, por datos específicos de nuestro equipo de, re, de resolución de pantalla. De, es decir, nuestro equipo es único. Es decir, si yo estoy con Midori, con Ubuntu, con una resolución de pantalla de 800x600 y mi geolocalización aproximada, aunque no es exacta, pero aproximada, es en Asturias, soy yo. Y cuando salta otra página para Google voy a ser yo, ¿no? Bueno, no solo tienes el navegador. Los navegadores dejan marca, de hecho, precisamente por eso se puede filtrar, decir no, esta página solo funciona con este navegador. Usted está entrando con otro navegador, con cambia al otro porque esto no funciona. Esos avisos te los vas a encontrar. O está usted usando una versión antigua del navegador. Cambia la versión moderna porque... Pero ya no es solo eso, ya hay cosas... Eh, las máquinas tienen DNI. Las máquinas tienen su propio DNI. Y es tan simple como es eh, la Mac, aparte del número de serie, bla, bla, bla. Tiene un número de DNI público y notorio, que es la Mac, la antena, la placa de red con la cual nos estamos conectando. Eso es único, no hay ninguna otra repetida. Entonces, y eso está en línea y se puede rastrear y se puede buscar a partir de ahí va el resto eh, todo el resto de cosas pues sí son datos que se pueden que se pueden mover es curioso por ejemplo que una sociedad más paranoica y más dada a la violencia sea de las pocas que mantiene las conexiones eh, desechables como es la de, los, la de los Estados Unidos, los teléfonos móviles desechables. y de, a ver, Precisamente, una, una cosa que hay aquí actualmente es que tú no puedes tener un teléfono móvil, una línea de datos, hablo de un teléfono móvil, porque el ordenador al final sin una línea de datos que a la cual pueda comunicarse eh, pierde mucha de su efectividad actual. Y, y aquí no puedes tener sin sin que haya un nombre detrás. Después, evidentemente, todos sabemos que hay maneras de camuflar la, las MACs, de camuflar las identidades. Igual que uno puede tener documentación falsa. Una cosa no quita la otra. Ahora, no sé qué consecuencias legales podría tener eso. Supongo que las tendrá. Y, y además, eh, Javier, pensamos que a veces pueden ser temas como publicidad de ofrecerte un producto en concreto. Pero mete miedo cuando pensamos en el tema de Cambridge Analytica. Que, que, que puso a Trump como presidente de la nación más poderosa del mundo. ¿Por qué? Porque estudiaban cómo era el usuario y si el usuario era propicio a estudiar a votar a Trump reforzaba ese sentimiento y si el usuario era indeciso le daba noticias, a veces noticias falsas, para que el usuario acabase votando por Trump. Y así es como alguien como Trump, por el que nadie daba un duro, consiguió ser presidente. Mm, a ver, aquí me voy a poner en modo profe de historia, ¿vale? Eh, esto no es más que la elevación a la enésima potencia de algo que viene desde la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, las empresas se dieron cuenta de que los gobiernos estaban utilizando una ciencia que acababa de salir que era la psicología, la psicología y la propaganda. La propaganda ya no en plan compra, sino ya la propaganda con carteles, con colores, propaganda manipulada, preparada para afectar directamente a la parte más básica de la psique. Eso empezó, el típico cartel de la, del gobernante señalándote, diciendo que tú eres el que tienes que ir a la guerra, eso es de la Primera Guerra Mundial. Y eso se hizo usando los psicólogos para la guerra, una, una ciencia que acababa de nacer. Y las empresas que venían de mucho antes dijeron, esto se puede hacer. A partir de ahí empezó la explosión de la, de la publicidad. Y esto no bueno, es más que publicidad a la enésima potencia. Esta publicidad a la enésima potencia está aprovechando... Eh, Di Marcos, perdona. No, no, adelante, adelante. Esta publicidad a la enésima potencia está aprovechando ahora que tiene una fuente de datos monstruosamente grande, con lo cual a la práctica nos estamos transformando en moléculas de gas. Nosotros un gas sabemos el comportamiento general que va a tener y ese comportamiento se cumple, pero tú no puedes saber específicamente lo que va a hacer una molécula de ese gas. La psicología no puede predecir nuestro comportamiento individual, pero casi casi con la cantidad de datos necesaria y estadísticamente puede predecir el tipo de comportamiento general, global. Y, y por tanto, si tú puedes predecir un comportamiento, puedes manipularlo porque ya sabes por dónde tienes que presionar. Si además de eso jugamos, como está jugando en este caso, el, el caso que has comentado y otros que habrá, de eh, jugamos con el sesgo cognitivo, con la idea de que la red es neutral y no está inclinada y que tú tienes toda la información disponible y no te das cuenta de que a medida que vas seleccionando información. El foco se te va cerrando, o te buscas información externa y que sea contraria a lo que tú opinas, o el foco se te va cerrando y empieza un bucle de refuerzo de tus opiniones y te quedas encerrado en ese mundo. Eh, estamos en una trampa muy, muy peligrosa. Pero es una trampa en la cual es más general que todo eso y ya no tiene que ver con la red y se va de este podcast y se va de muchas otras cosas. Estamos hablando de la duda de si ¿qué somos ciudadanos o consumidores. Vemos que no tenemos mucho control sobre nuestros datos cuando abandonan nuestros dispositivos. Apenas no, ninguno. Con lo cual, esta pregunta va a ir para Fer. Eh, la única opción que yo creo que tenemos es usar servicios que protejan nuestra privacidad, que no trafiquen con nuestra vida, con nuestros datos. Fernando. Por ejemplo, todos usamos Google, Google es la caja, de, como decía Javier, ¿no? Era la caja de, de, de internet. Todos usamos Facebook, todos usamos Android, todos usamos Windows. Bueno, todos no. ¿Qué, qué servicios podemos usar que nos digas que, que protejan nuestra privacidad? Bueno, eso, eso es una pregunta realmente complicada de, de responder. Sí que es verdad. Que hay servicios que dicen que, que velan por la privacidad, que, que no comercian con tus datos, etcétera, etcétera. Pero yo realmente no me fío mucho de ellos. Porque al final, todas esas empresas tienen que terminar sacando beneficios de algún lado. O sea, es que mantener sus servidores esa, hay que pagarlos. Hay que pagar el ancho de banda, hay que pagar la luz, la corriente eléctrica con la que funciona. Eh, hay que comprar las máquinas los, el, el almacenamiento es que hay mucho meollo detrás ya os digo que sí que es verdad que hay servicios que abogan por ello y que no y que no dan que, que dicen no vender nuestros datos el, el más famoso eh, la más famosa alternativa a Google pues es el eh, DuckDuckGo que es un buscador pues que dice que, que vela por tu seguridad que, eh, que, que no comercia con los datos etcétera, etcétera. Eh, que lo hace o que no, pues no lo sé <laughs> no lo sé realmente porque, porque no sé tampoco qué manera tienes de verificar eso de hecho hubo algún tipo de problemas ya con ellos porque sí que luego realmente vendían algo pero no pero no se sabe al final no sabe muy bien qué es lo que lo que hacen que creemos en su palabra bueno que nos gusta creer vale pero por esa regla de tres tendrías que creer también en la cantidad de mentiras que te cuentan otros entonces ese es el, el asunto realmente para el tema de buscadores es, es muy complicado. Me os digo que es muy complicado por eso precisamente, porque montar una infraestructura de un buscador no es nada, nada sencillo y además es muy golosa. Ya me dirás cuántos les gustaría o a cuántos les gustaría estar en la posición de Google, que todo el mundo use su, su buscador. Luego, eh, volviendo a DoDoGo. Eh, hace pues unos meses, yo creo que fue antes de. de, de marzo de la pandemia. Eh, había, miren, por aquí, por León, cantidad de, de vallas publicitarias publicitando DuduGo. Yo realmente eso, no sé quién financiaría eso, pero pagar una valla publicitaria tiene un coste alto, alto. Pagar unas cuantas en una ciudad tiene mucho más coste. Y hacer una campaña publicitaria, no sé si a nivel nacional o a nivel mundial, ni os cuento. ¿De dónde saca esa financiación? Pues no lo sé. Eh, a lo que voy, que ese tipo de servicios, pues bueno, mmm, vale, dicen que no, pues será verdad. Eh, yo no me fío mucho. En ese aspecto, pues vale, yo sigo utilizando Google, porque es que al fin y al cabo me da igual que, que me rastree Google, que lo haga Microsoft con Bing o que lo haga Yandex en, en Rusia con, con VK, me parece que es la, la empresa. Eh, sí que hay servicios que realmente sí que no te, no te rastrean, no son servicios, sino que es el software, porque es software libre. Hay un buscador que es Search, S-E-A-R-X, que eso está desarrollado, software libre, tienen el repositorio en GitHub, lo puedes. Y ese, ese software lo que te da es, es el, el software para el buscador. O sea, lo que tienes que hacer es luego instalártelo tú en tu propio servidor. Y ahí sí que ese tipo, o este tipo de, de, de software sí que no te rastrea, porque no te vas a rastrear a ti mismo. Y además, es software libre lo puedes verificar qué es lo que hace. Eh, obviamente, como, como tal, Search o sea, con la X al, al, fi al final, eh, lo que hace es, es una mezcolanza de todos los, los buscadores, lo de descentraliza la búsqueda y te da el resultado eh, mezclando los servicios que ya, que ya hay. Eh, claro, cuando descentralizas la búsqueda la a través de una red de, federada de, de servidores, pues obviamente es la única forma que tienes de descentralizar esa información y de engañar, entre comillas, a, a los buscadores. Todo lo demás, todo lo que se ha centralizado en, en un solo punto, yo no me fería mucho, pero claro, tampoco no me fío, pero tampoco hay muchas más alternativas eh, lo que decíais antes la única real para que no te rastreen es no utilizar internet ni estar conectado porque por un lado o por otro al final te, va, te van a poder rastrear eh, el tema está en, en que tú dejes tu, una huella lo más pequeña posible uh -huh. y además en algunos países garantizar nuestro anonimato Así que es una cuestión de vida o muerte. En países en los que expresar tu ideología política es un auténtico peligro. Me viene a la mente, por ejemplo, China, es el ejemplo tradicional, o Rusia, o algún país parecido. Eh, sí, mira, per, per, perdona, en el tema ese de los países que, que dices, yo, yo solo he vivido, o sea, no, no he estado en China y tal, y países, claro, es, en China es por, por el foco en lo que está ahora todo, pero, pero por ejemplo, lo que os comentaba en el, en el viaje este que hicimos antes, hace unos años, en, en Azerbaiyán. Ahí es que estaba metido hasta, hasta dentro, Turquía mismamente. También cuando hicimos escala en Turquía, que y te conectabas a internet, te decía ahí, te salía un aviso que todo lo que ibas a navegar, y todavía lo decían, que iba a ser rastreado y tal. Digo, bueno, pues, y, y en Azerbaiyán, pues que realmente es peligroso eh, las búsquedas que hagas. De hecho, en esos países la mayoría de las cosas están capadas, están, están vetadas los accesos. Entonces tiene un control realmente grande sobre los, los usuarios. Sí, exacto. Además, eso que una forma de proteger nuestro anonimato en internet, aunque los digan en el país que nos van a espiar todo lo que hagamos, pues sería levantar una VPN. Eh, es decir, cuando estemos en una cafetería, en un hotel, en una escuela, en China, en España o en donde queráis, usar una VPN. Javier, ¿qué es una VPN y por qué nos protege tanto? Vamos a ver, una VPN, literalmente lo que decir es red privada virtual. Básicamente tú estableces un túnel, haces una conexión con un servidor tuyo. Ese servidor tuyo puede, ser, puede estar en la, en, en la red, es decir, puede ser un servidor virtual comprado a una empresa o puede ser una Raspberry que tengas en tu casa y que está conectada a tu router. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que esa conexión, evidentemente, se asume que va a estar encriptada. Va a estar encriptada, por tanto, los datos no pueden ser rastreados. Y tú, desde ese momento, dejas de ser visible para los rastreos. Vamos a hacer vamos a poner el ejemplo, seguir el ejemplo que estamos siguiendo en este programa, que es el de una cafetería donde tienes una red abierta tú desde tu dispositivo, te conectas con tu servidor. Esa primera conexión sí que es rastreada, pero a ti te rastrean que vas desde donde estás a tu servidor. A partir de ahí se abre un canal, pero ese canal está por debajo y ese canal está encriptado, con lo cual esos rastreadores teóricamente no tienen acceso a esa información. Desde entonces tú te mueves a través del servidor y si alguien te estuviera rastreando, es decir, si por ejemplo... Vamos a suponer que en aquel momento Google te está eh, rastreando por N, por lo que sea, porque está rastreando un término que tú lo estás utilizando, constará para sus buscadores que está saliendo desde tu domicilio, no desde donde estás. Básicamente es eso. Hay VPNs eh, por la red públicas, tan confiables o tan poco como tú lo veas conveniente o como tú las tengas comprobadas o a las malas, que suele ser ya un poco más de nivel, la gente que se monta sus propias VPNs, en eso, en servidores en línea o en Raspberries en casa. Muy bien, ponemos punto y final a este tema. Eh, pretendemos divulgar los peligros de navegar por Internet y que seamos todos conscientes de, de esos peligros, para que naveguemos más seguros. Importante. Grabar a fuego nuestra mente que Internet no es anónimo, aunque lo parezca. Y vamos a pasar ya a las noticias. En ellas vamos a ver lo más significante que hemos visto en estos días. La Biblioteca Nacional de España libera más de 30 millones de imágenes que podemos descargar y utilizar gratis. Por fin, un poco de transparencia en la documentación. Unidas podemos hacia una proposición no de ley en la que se plantea eliminar los mensajes de odio sin autorización judicial. Un problema evidente. ¿Qué es un mensaje de odio? ¿Quién lo decide? ¿Y bajo qué criterios establece la, la distinción? El último modelo de Raspberry Pi, la Raspberry Pi 400, es un ordenador completo que tiene todo lo que necesita para funcionar y en un teclado. Si nos falta la pantalla una evolución muy interesante de raspberry pi, sí señor. pues muchísimas gracias por escucharnos, la verdad que ha sido un solo tema. pero ya llevamos casi una hora y media hablando de él. Eh, eh, espero que sea divulgativo y que nos ayude a todos. muchísimas gracias, javier terero, por todas tus opiniones. gracias a vosotros. y lo siento si me he calentado en cierto momento. No, no, para eso está muy bien. Hay que decir todo tal cual es. Fernando, muchísimas gracias también por todas las opiniones partidas. Un placer estar aquí como siempre. Vale. Y a ti, oyente, gracias por estar aquí. Estamos muy orgullosos porque ya hemos llegado a las 40.000 escuchas solo en Evox. Así que la verdad es que el programa va creciendo y creciendo. Ya la quinta temporada es increíble. Ya llevamos más de tres años aquí hablando sobre nuestras experiencias y nuestras locuras con Linux. Nos alegra muchísimo que nos escuches, que pongas comentarios, que les des un like, que los compartas con tus amistades. Eso nos ayuda a crecer y a que se difunda aún más lo, todo lo que hablamos aquí. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo. Un abrazo, hasta luego.